Acabada la guerra, la familia sacristán regresó a España y se instaló en Barcelona, donde Manuel y Antonio siguieron sus estudios en el Instituto Balmes. Más tarde, Manuel Sacristán estudió Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona. Tras su experiencia en las revistas Cuadrante y Laye, Sacristán, en 1953, dio clases de Historia de la Filosofía en el Instituto Maragall de Barcelona. A mediados del año siguiente, consiguió una beca para proseguir estudios en el Instituto de Lógica y Fundamentos de la Ciencia de la Universidad de Münster, Westfalia, Alemania. A su regreso en 1956, Sacristán impartió clases de Fundamentos de Filosofía, primero en la Facultad de Filosofía y posteriormente en la de Económicas, de la que fue expulsado en 1965 hasta prácticamente 1976. Después de su definitiva incorporación a la universidad, Sacristán dio cursos de metodología de las ciencias sociales y de doctorado hasta 1985, año de su fallecimiento. Durante el curso 1982-1983, dictó dos semestres en la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas de la UNA de México. Fue ya en Cuadrante y Laye donde Sacristán publicó sus primeros trabajos filosóficos. Pero fue después de su regreso de Alemania cuando su producción filosófica se intensificó. Destacan su tesis doctoral sobre las ideas gnoseológicas de Heidegger de 1959 o su largo estudio sobre la filosofía desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial hasta 1958. En 1964, Sacristán publicó Introducción a la lógica y al análisis formal, un manual que fue decisivo en la reintroducción de la lógica en nuestro país. Dos años antes, en 1962, Sacristán se presentó sin éxito a las oposiciones a la Cátedra de Lógica de la Universidad de Valencia. La actuación y el fallo del tribunal han sido considerados, por testigos presenciales y por historiadores, como sesgada y política actuación del sector más conservador de las instituciones académicas franquistas de la época. La publicación en 1968 de su breve estudio sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores levantó una saludable discusión en el seno de la adormilada comunidad filosófica española de aquellos años. Las tesis o supuestos filosóficos en él defendidos, inexistencia de un saber filosófico sustantivo superior a los saberes positivos, pero ámbito legítimo para una reflexión acerca de los fundamentos, métodos y perspectivas del saber teórico y preteórico y de la práctica, no consiguieron fácil aceptación entre el sector más ortodoxo de la filosofía española del momento. Por otra parte, sus traducciones y presentaciones de autores como Quine, Gramsci o Lukács fueron esenciales para el cultivo de las tradiciones marxista y analítica en nuestro país. Desde finales de los años 60, se incrementó su interés por la temática de la sociología y política de la ciencia. Ejemplos de ese interés son su reseña sobre la ecodinámica de Boulding o su comunicación para el Congreso Mexicano de Guanajuato sobre los problemas observados en la relación entre la sociedad y la naturaleza y sus consecuencias para la filosofía de las ciencias sociales, además de sus numerosas e interesantes conferencias sobre estos ámbitos. Tampoco la fortuna acompañó a Sacristán en la época de la transición. Los penosos avatares de su nombramiento como catedrático extraordinario merecen un lugar en la historia universal de la infamia académica. Una parte importante de sus trabajos filosóficos fueron recogidos en el segundo volumen Papeles de filosofía de panfletos y materiales. Como el que fuera su maestro, el lógico Heinrich Hulse, Sacristán no era hombre para salir de la caverna como de un lugar despreciable al que nunca se vuelve. Sacristán siempre estuvo de vuelta en ella para tratar con sus moradores. Me parece que Sacristán conecta en este sentido formal, solo en este sentido formal, conecta con la gran tradición española, que es la tradición orteguiana. Que dicho sea de paso, aunque haya gente que le pueda sorprender, Sacristán hablaba muy bien de Ortega. Hablaba muy bien de Ortega. Y en cierto sentido, yo me permitiría, en fin, con mucho cuidado y con todo el respeto del mundo, atribuirle a Sacristán muchas de las cosas que Sacristán a veces le atribuía a Ortega. Sacristán, cuando se refería a algunos textos de Ortega,
ejemplo, al texto sobre Dilta y, en fin, el texto sobre Dilta en concreto es el que yo recuerdo, ¿no? El término que utilizaba o el adjetivo que utilizaba es un adjetivo que a lo mejor a alguien le puede sorprender. Sacristán decía, es muy sólido, Ortega. Ortega es que es muy sólido. Es justo lo contrario de lo que a veces se le reprocha a Ortega, que es demasiado ligero. Pues no, es sólido. Entonces, cuando piensas en esto, en cierto modo, a lo mejor caes en la cuenta del asunto. Es decir, la gran virtud de Ortega, ¿cuál era? Que en un texto era capaz de meterlo todo, de incluirlo todo, de tal forma que el especialista se daba cuenta que aquel análisis era perfecto. Él mismo se reconocía como un orteguiano. Él se reconocía como... Sí, yo no creo que... Hay que ser muy madero, muy cabeza cuadrada, muy neoscolástico, para que cualquier persona que haya pensado en España en los últimos 80 años no haya pasado por Ortega. Es decir, todo el mundo ha pasado por Ortega. Y los que no han pasado por Ortega, peor. Porque en ese caso es que han pasado por un seminario, que han pasado por lugares donde la neoscolástica dominaba, ¿no? Es decir, yo creo que es como una marca de nuestra adolescencia cultural. No solamente no había otra cosa, es que era la cima del pensamiento de la época. Y incluso, vamos, yo lo cito en el libro con bastante reiteración, tanto la izquierda como la derecha, como el centro, como todos los grupos, y la extrema izquierda y la extrema derecha, todos asumían a Ortega como parte de su patrimonio. Esto es una de las cosas más curiosas que hay, ¿no? Sí, yo creo que y lo tiene en ese sentido, ¿no? Es seguramente con una corrección por la deriva de lo que podía ser cierto existencialismo exagerado, pero es decir, si uno se toma en serio la idea de modificar las cosas, puede derivar una especie de creer que a cada instante nos estamos eligiendo, que es lo que le podía suceder al existencialismo, ¿no? Y entonces, si nos estamos eligiendo a cada instante, estamos eligiendo desde ninguna parte, ¿no? Y entonces, no somos historia, somos identidad. Eso también está, por supuesto, en Ortega, pero él lo puede encontrar mejor en el marxismo. Somos biografía, pero eso no es designación de destino, sino el punto de partida en lo que queremos corregir y hacer. Y yo creo que ahí hay algo que podía encontrar su motu inicial en Ortega y que luego, desde luego, el marxismo encuentra su reflexión cabal, ¿no? Després d'acabats els estudis de dret i els de filosofia, Sacristán va estar a Alemanya, va anar a Münster, li interessava la lògica matemàtica. I l'experiència aquesta i l'estudi de la lògica matemàtica li va donar algo que, sumat a la seva intel·ligència brillant, va ser molt important. Trobo jo que és un rigor en el raonament, fins i tot en la conversa corrent, no tractant-se d'un text escrit, ni d'una conferència, ni d'una classe, en la conversa corrent entre amics, l'estudi de la lògica li va afegir la seva capacitat intel·lectual, un rigor d'argumentació que es notava molt, sobretot parlant de qüestions polítiques. Bueno, una cierta germanofilia, al final yo creo que perfectamente sana y hasta recomendable, la ha tenido toda su vida, Sacristán, ¿eh? O sea que eso tampoco es demasiado raro. Es decir, cuando él vino de Alemania de estudiar, vino entusiasmado, ya se había ido, bueno, por eso se había ido a Alemania. No, non ricordo esattamente il perché, ma era un po' la storia molto simile alla mia. Io ero un filologo classico e lui un filosofo che si era invece interessato di altre cose. Probabilmente in una maniera abbastanza casuale era entrato in contatto con la logica e Münster era il posto dove in quel momento in Europa si andava se si voleva imparare la logica. Quindi forse è stato casuale questo incontro con la logica, come lo è stato anche per me, insomma. Y bueno, ninguno de estos autores pues había estudiado lógica en un sentido serio, o sea, todos habían sido autodidactos, es decir, que ni García Vaca, ni Sánchez Mazas, ni el mismo Ferrater Mora habían tenido una formación, digamos, profesional en lógica.
Entonces, el primero que la tuvo en España fue Manolo Sacristán en Münster, pero no la tuvo como una coronación de una actividad previa, sino la tuvo porque ya él, en aquel momento, es decir, cuando fue a Alemania, pues yo no sé por qué tipo de razonamiento, decidió que puesto que le habían dado una beca, él tenía la oportunidad de hacer dos cosas. Una, que la quería hacer en cualquier caso, que es aprender bien alemán y perfeccionar su alemán. Pero aparte de aprender alemán, pues quería aprender otra cosa. Y entonces, pues por alguna razón, debió pensar que en su formación filosófica previa, pues la laguna principal que tenía es que no sabía nada de lógica. Y entonces cuando llegó a Münster, eso sí, allí fue un estudiante, digamos, muy aplicado, y se puso a estudiar con mucho aprovechamiento y aprendió mucha lógica en los dos años que estuvo allí. Y desde ahí, pues ya nos veíamos prácticamente todos los días, en la mesa, en el comedor estudiantil, pues asistíamos, comíamos juntos y discutíamos, y en fin, ya la vida habitual, normal, de unos estudiantes de aquellos años, ¿no? En una ciudad como Münster, que era y sigue siendo una ciudad poco industrial, y entonces todavía menos, ¿no? La posguerra, todavía había ruinas en las calles de los bombardeos, el acceso, por ejemplo, al Schloss, a la sede central del edificio central de la universidad. El Schloss era el palacio episcopal, ¿no? Los obispos de Münster fueron obispos de esos de rompe y rasga, ¿no? Poderosos, ¿no? Y entonces, pues nada, era una vida, pues prácticamente todos los días nos veíamos, ¿no? No solo con las clases, sino ya pues comiendo juntos, discutiendo, en fin, y aprendiendo, por mi parte por lo menos, aprendiendo. Yo credo che era abbastanza vicino alla concezione della logica, in qualche modo, che aveva presentato, elaborato Scholz, e cioè in fondo della quella che anche qui in questo suo volume viene presentato, questo volume che hanno pubblicato recentemente, postumo. Che è una concezione, diciamo, che privilegia gli aspetti ontologici e semantici sugli aspetti puramente sintattici. E questo è un po' il segno lasciato da Scholz, ecco, anche nella tradizione di Münster. Io mi riconosco abbastanza in questa tradizione, adesso poi naturalmente sono passati 50 anni, qualcosa, uno nel frattempo anche pensato per proprio conto, ma credo che questo fosse Manolo. In fondo la logica come una teoria generale dell'essere fondamentalmente, che questo poi può spiegare anche certo suo contatto, certo suo modo di leggere anche l'ontologia heideggeriana, ecco. Y esos eran nuestros domingos, ¿no? Y como asistentes al grupo, pues también nosotros tres, y también venía de vez en cuando, aunque menos, con menos frecuencia. Nosotros éramos parroquianos fijos, ¿no? Eso era el domingo. El domingo lo celebrábamos así. Y no tan fijo, o no tan fija en este caso, era Ulrike Meinhof, que también venía, formaba parte del grupo. Sobre todo el grupo de discusión, y entonces ella también asistía y participaba en algunas de estas clases. Dicho sin siquiera, entre comillas, ¿no? Porque eran unas verdaderas clases, ¿eh? Y así nos fuimos introduciendo en la literatura, en la bibliografía, en las cuestiones, sobre todo de la relación de las dos Alemanias, en fin, la posguerra. Das Institut für mathematische Logik und Grundlagenforschung der Universität Münster hat eine lange, relativ komplizierte Geschichte. Es war der frühere Theologe und spätere Philosoph Heinrich Scholz, der im Jahr 1929 nach Münster kam
und dort zunächst das philosophische Seminar B führte. Er hat dann dieses philosophische Seminar stückweise umgegründet zu einem Seminar für Logistik Mitte der 30er Jahre, weiter in ein Seminar für mathematische Logik und Grundlagenforschung Ende der 30er Jahre, und erst nach dem Krieg wurde da, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde daraus das Institut für mathematische Logik und Grundlagenforschung an dieser Universität. Das ist dann durch Heinrich Scholz im Jahr 1946 gegründet worden. Seither gibt es also eine über 50-jährige kontinuierliche Fortentwicklung dieses Instituts, was sich dann immer der mathematischen Logik verpflichtet gefühlt hat. Heinrich Scholz selbst hat als evangelischer Theologe angefangen, hatte dort zunächst einen Lehrstuhl in Breslau, später als Religionsphilosoph in Kiel und hat sich dann völlig der mathematischen Logik zugewandt. Es heißt, dass er in Kiel 1921 auf das Werk von Whitehead und Russell gestoßen ist, was für ihn ein Aha-Erlebnis bedeutete und ihn antrieb, eine formale, strenge Grundlage der mathematischen Logik zu schaffen. Wie schon gesagt, Professor Scholz war zunächst einmal als Philosoph nach Münster gekommen. Aber er war vorher noch Theologe, was er gelegentlich in Kontakt mit den örtlichen Theologen auch zur Geltung brachte, aber sein Fach war eben die mathematische Logik. Und inzwischen sind einige andere Institute entstanden, zum Teil von Schülern aus der Münsterzeit, zum Beispiel Oberschelp, Oberschelp in Kiel, in Hannover gab es einige und später auch in München, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge, in München und in Freiburg. Zum Teil, also nicht alles waren Schüler von Professor Scholz, aber es hat eine Rolle dabei gespielt. Als ich nach Bonn kam, da war das eine Neugründung eines Seminars im Rahmen der philosophischen Fakultät, während es in Münster in der naturwissenschaftlichen Fakultät war. Und da fiel das Adjektiv mathematisch weg, es hieß eben Logik und Grundlagenforschung, was nun auch wieder sprachlich in dem Sinne ungeschickt ist, als das Wort Grundlagenforschung heute für sehr viel allgemeiner gebraucht wird. Und ohne das Adjektiv mathematisch, was es ist eben, es hätte mathematisch, man hätte Logik und mathematische Grundlagenforschung heißen sollen, aber das passte nicht in die philosophische Fakultät. An diesem Institut haben gerade in der Nachkriegszeit verschiedene ausländische Logiker, ob sie nun von der Philosophie kamen oder von der Mathematik her, also richtige mathematische Logiker waren, sich aufgehalten, und viele von ihnen haben eben Schriften hinterlassen, so auch Manuel Sacristán Lusson, und wir haben in unserer Bibliothek von ihm diese kleine Arbeit gefunden über die Ars Magna des Raimundus Lullus. Dabei handelt es sich um einen Kolloquiumsvortrag, den er hier ausgearbeitet hat und im Juli 1955 an diesem Institut vorgetragen hat. Lo que le debió de sorprender era la estructura de la universidad alemana. Allí no había asignaturas, nunca las ha habido. En filosofía tú podías seguir la vida intelectual de tu maestro, al quien seguías tu maestro, no tanto desde el punto de vista de sumisión ante lo que él te enseña, en el caso mío, de Gadamer o de Leubitt o de Regenbogen, sino sencillamente porque cada año daban cursos distintos dentro de su especialidad. No recuerdo en qué es lo que enseñaba. Lo podría mirar si mirase los
anuarios de la Universidad de Heidelberg que tengo ahí. Pues Jorge Gadamer hablaba el año en que yo llegué a Heidelberg, aunque entonces no sabía una palabra, o casi no sabía alemán, pues hablaba de Hegel, y al semestre siguiente hablaba de Platón, del Banquete, y al semestre siguiente hablaba de filosofía del lenguaje, etc. Y así Leibniz lo mismo, y Regenbogen, el gran filólogo clásico, o Dürrmayer, su sucesor, a quien conocí después, pues hablaban de Safo un semestre y al semestre siguiente del libro cuarto de la historia de Tucídides, etc. O sea, un paisaje de libertad. Por eso siempre me ha hecho mucha gracia cuando hablan de los alemanes como cabeza cuadrada. Cabezas cuadradas nosotros, que no hemos hecho más que cuadricularnos en asignaturas absurdas, en apuntes siniestros, y en fin, no quiero caricaturizarlo, pero es así, ¿no? Y en controles continuos en junio, en septiembre, exámenes de septiembre, en Alemania no nos examinamos más que cuando queríamos. Y yo supongo que esto debió de ser, como la estructura de la universidad alemana es homogénea en este sentido, y casi hoy sigue siendo así, pues esto debió de ser para Manolo Sacristán una experiencia extraordinaria, un impacto extraordinario. Creo que se puede decir así, cuando él va a Münster era un hombre joven con una formación filosófica, digamos, tradicional, es decir, él tenía un buen latín, mejor griego que latín, tenía un alemán en aquel momento ya bastante aceptable, en fin, digamos, un francés muy bueno, siempre tuvo, perfecto, en realidad hablaba francés sin acento, y tenía una especie, digamos, de pozo, de trasfondo filosófico tradicional, o sea, conocía bien unos cuantos clásicos, estaba bien impuesto en una historia de la filosofía muy tradicional, etc. Cuando él va al Instituto de Münster, el director de ese instituto era un filósofo de impronta tradicional, es decir, no era alguien que viniera del neopositivismo austríaco, no era un Carnap. Era alguien que venía de la teología con una formación fenomenológica importante, y yo creo que el hecho de haber ido a Münster le facilitó a él la transición, o sea, le permitió adquirir un conjunto que luego yo creo que para su formación y para su producción filosófica fue importante, un conjunto de instrumentos analíticos y instrumentos formales, sin acabar, digamos, de abandonar el trasfondo filosófico de una formación tradicional, como clasicista por un lado y como, digamos, alguien muy que había estudiado bastante a fondo todo el movimiento fenomenológico. En todo esto, pues sí, Sacristán estuvo muy influido por Heinrich Scholz, que, como tú has dicho, no fue profesor suyo, porque precisamente el año que fue Manolo Sacristán a Münster, Heinrich Scholz, que ya era bastante mayor, cayó enfermo y dejó de dar clases, pero él habló con él y leyó sus cosas con mucho interés y estuvo muy, muy influenciado. Y de hecho, a la vuelta a Barcelona, poco después de Manolo Sacristán, unos meses después murió Heinrich Scholz, y no sé si el primero, uno de los primeros artículos que escribió Manolo Sacristán a su vuelta a Barcelona fue una necrológica muy elogiosa de Heinrich Scholz. O sea que él... Pero vamos, de él sí que me habló, es decir, o sea, él a Heinrich Scholz siempre lo consideró como una persona que la admiraba por su interpretación de la lógica. Pero Scholz sí tenía dos aportaciones que Sacristán valoraba especialmente. Una, la de negarse a considerar que la lógica o carecía de filosofía, o que era en este sentido absolutamente neutral. Es decir, la lógica sería un aparato técnico que admitiría cualquier tipo de filosofía, como decía Carnap, en lógica no hay moral.
Esta, naturalmente, para sacristán, la lógica tiene un contenido filosófico y además unos compromisos filosóficos. Y el segundo aspecto era algo así como el arrojo, el valor con que Sol se filosofaba en lógica. Que esto tampoco es que le sirviera a Manuel Sacristán como algo así como la escuela a seguir, sino más bien como el estímulo para él mismo dar a la lógica una significación que se podría cifrar en dos aspectos también. Uno, para Sacristán las leyes lógicas tienen una validez a priori, de manera que en este sentido sería algo así como una especie de condiciones mínimas de los objetos en cuanto que son objetos de conocimiento, de lo que hay en cuanto que es objeto de conocimiento. Y en segundo lugar, no solo tiene esta proyección, digamos, gnoseológica o epistemológica, sino también una proyección ontológica. También marcan las condiciones mínimas para que las cosas, habla de la cosa, sea una cosa del mundo real. Bueno, el libro este, Lógica Elemental, fue un libro de encargo, se lo encargó la editorial Labor a Manolo Sacristán como parte de un proyecto de una enciclopedia temática que luego no llegó a publicarse. Entonces, es un libro que él escribió poco después, 2 o 3 años después de haber escrito el libro Introducción a la Lógica y al Análisis Formal. Por lo tanto, desde el punto de vista, digamos, del enfoque, no varía mucho, es un enfoque parecido. Lo que pasa que no son dos libros iguales, o sea, hay una serie de cosas que se tratan en por ejemplo, los temas estos de que tienen más que ver con filosofía de la ciencia, con el análisis formal, con la inducción, cosas por el estilo, estos que se tratan en Introducción a la Lógica y al Análisis Formal no se tratan en Lógica Elemental. Sin embargo, hay otros temas, como por ejemplo temas de representaciones gráficas y tablas, temas de silogística, en fin, hay una serie de temas de lógica modal que no se tratan en Introducción a la Lógica y al Análisis Formal, y sí se tratan en Lógica Elemental. En general, Lógica Elemental, como su nombre, por eso lo llamamos así, es un poco más fácil y un poco más elemental que Introducción a la Lógica y al Análisis Formal. Y bueno, como era un manuscrito que no estaba del todo terminado y afinado, pues hubo que limarlo un poco porque había ciertas repeticiones y algunos, en fin, descuidos o errores y cosas de estas. Pero sí, yo diría que, vamos, si alguien no supiese nada de lógica, por ejemplo, pues podría leer primero Lógica Elemental y después leer Introducción a la Lógica y el Análisis Formal. Cuando Manolo fu allontanato dall'università, gli venne a sapere questa cosa, non ricordo più per quale canale. E allora a Milano avevamo costituito un centro per un gruppo di ricerca per logica e matematica finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Allora cominciava in quel momento a esserci la possibilità di invitare le persone. Avevo parlato della questione anche di Manolo, anche con Lucio Lombardo Radice, che era l'algebrista di Roma, che comunista, membro del Comitato Centrale, col quale avevo in qualche modo combinato, ma non ricordo più adesso esattamente i termini della cosa, che o tra Roma o a Milano si sarebbe trovato qualche cosa da fare per Manolo, ma non ricordo se si trattava di un invito breve o di un invito lungo. E ho qui la ricevuta della lettera che io scrissi, perché si vede che la mia è la scrittura, però scrissi a nome di Gémonat a Manolo, invitandolo. E Manolo non rispose mai a questa lettera, però c'è la sua firma e lui aveva ricevuto questo invito. E mi sono sempre domandato perché non rispondesse. E poi, non molto, cioè qualche tempo dopo, forse fu Anna, la sorella di Giulia, a dirmelo, mi spiegò che lui
Intanto aveva problemi di avere il passaporto, ma che probabilmente se avesse chiesto una cosa di questo genere, forse il passaporto gliel'avrebbero anche concesso, per poi non lasciarlo più rientrare. No? Cioè che lui non poteva fare un'operazione del genere perché era un po', come dire, accettare l'esilio. Ecco. E lui non era disposto, mi è sembrato di capire, anche per gli impegni politici che ormai aveva assunto, a lasciarsi esiliare. Yo creo que vuelve a España, efectivamente, tú lo has dicho, la decisión es, él había entrado en contacto con el Partido Comunista en Alemania, era ya militante del PCE, al llegar a Cataluña se convirtió en militante del SUC, y yo sospecho que las principales razones fueron de naturaleza política, ¿no? Es decir, no casaría con la personalidad de Sacristán sacrificar, digamos, una militancia político-social y moral a un brillante porvenir académico. Yo creo que las razones son estas. Pero no es la única ocasión. Años después, ya éramos amigos, él tuvo una oferta, mejor dicho, dos ofertas, una de la Universidad de Nápoles y otra de Florencia, para irse a enseñar a Italia. Y, él tomó su decisión, pero a mí en concreto me preguntó, ¿tú qué opinas si yo me fuera a Florencia o me fuera a Nápoles, que tengo unas ofertas, tal? Y dije, hombre, Manolo, la lucha está aquí, ¿no? Y me dijo, claro, simplemente claro. Años después yo le dije, oye, yo era muy joven cuando tú me preguntaste eso y quizá me equivoqué. Y él me dijo, yo ya había tomado la decisión por esa misma razón. Que la lucha estaba aquí. ¿Por qué él eligió hacer una tesis doctoral sobre Heidegger? Yo no lo sé, pero puedo conjeturar que por prisa, como normalmente ocurre cuando uno tiene que acabar la tesis doctoral. Él creo que acabó la tesis doctoral en el 57, 58, 59, o sea, ya no era un muchacho, ¿no? O sea, era un hombre en los mediados 30. Probablemente tenía prisa y la forma más expedita de resolver la prisa fue pasar a Heidegger por el cedazo de las cosas que él había adquirido en Münster de filosofía del conocimiento, y también, si lees su tesis, verás que está ya pasada por el cedazo de la crítica marxista de Lukács, ¿no? del Lukács maduro. Di Heidegger parlava. Mi ricordo che era uno dei punti, diciamo, di contrasto tra noi, perché io, un po' condizionato dalle letture carnapiane, eccetera, no, in quel momento, a differenza di quello che poi ho imparato a fare dopo, insomma, non lo trattavo nemmeno con rispetto Heidegger, insomma, ecco, dopo almeno ho imparato a rispettarlo. Ecco, però c'era il problema che probabilmente per Heidegger lui riusciva a trovare in Spagna degli interlocutori, mentre per la logica non avrebbe trovato nessuno. Che cosa poteva fare? Questo posso immaginare benissimo che si sia trovato nella condizione di in qualche modo utilizzare, sfruttare conoscenze di cui già disponeva in questo terreno per conseguire questo, che poi era una cosa che doveva servirgli nella vita, insomma. Bueno, yo creo que es el mejor trabajo escrito en castellano sobre Heidegger, a años luz sobre los demás trabajos. Heidegger es un autor, un importante filósofo del siglo XX, muy importante, desde luego, no seré yo quien deje de reconocer esto, pero que ha generado exclusivamente glosadores, es decir, no hay continuadores productivos de la obra de Heidegger, hay comentaristas, una legión de comentaristas de Heidegger, por lo general acríticos. El libro de Sacristán es un libro escrito desde un gran conocimiento de la obra de Heidegger, una gran penetración en el sentido profundo de esta obra, pero escrito de alguna forma desde fuera, con un punto crítico muy claro. Eso, por lo tanto, no puede gustar a los heideggerianos de estricta observancia. Por otra parte, los marxistas o los materialistas
o como se quiera llamar, nunca han tenido una consideración muy alta por Heidegger, más bien todo lo contrario. De manera que la obra esta es un producto insólito, insólito, y por lo tanto, como todo producto insólito, es de recepción difícil. Yo creo, no quisiera contravenir o contradecir a las opiniones de muchos amigos que tienen tanto cariño como yo a Sacristán, ni tanto emocionado recuerdo como yo tengo de él, emocionado recuerdo por algo que quizá podamos hablar dentro de un momento, pero yo creo que ese es el mejor libro de Manuel Sacristán, a gran diferencia de todos los otros, papeles o panfletos o lo que fuera. Pero no solo porque por el tema tan interesante que él aborda en ese libro, sino porque fue el libro que él hizo con sosiego, que él hizo como un libro enormemente académico, pero en el sentido más extraordinario de la palabra. No en vano, él había ya pasado por la Universidad de Münster y había aprendido como yo aprendí, a lo mejor él lo sabía por su talento de antes, yo aprendí en Heidelberg lo que era el trabajo intelectual. La seva tesi és encantadora i es pot llegir avui en dia perfectament. Està, és plena d'actualitat. Jo penso que aquesta paradoxa que dius, no?, d'agafar un autor existenciari, que diríem, per ser més correctes, com Heidegger, per fer la seva tesi doctoral, jo la trobo molt escaient i que correspon molt al veritable sacristán. Per què? Aquest sacristán havia d'endevinar de seguida que un pensament de lògica, com el que ell estava intentant desenvolupar a poc al llarg de la seva vida, sobretot a partir de l'estada a Münster, s'havia d'enfrontar un dia o altre amb el pensament de Heidegger, amb el pensament irracional de Heidegger. I ell aprofita el moment dels seus estudis per anar llegint a Alemanya molt Heidegger i els comentaris diversos que havien anat sortint després de la Segona Guerra Mundial sobre ell. El seu estudi sobre Heidegger reflecteix que ha captat que l'home decisiu de la segona meitat del segle XX serà Heidegger. No seran ni els estructuralismes ni els marxismes. Serà Heidegger. El seu pensament irracional, perillós, per a una construcció formal de la realitat, era un pensament al qual ell s'hi volia enfrontar per poder-se aclarir ell mateix. Yo creo que para Sacristán eso fue un reto. La fascinación por la inteligencia luminosa de Heidegger y la repugnancia por ese encuentro entre el Heidegger filósofo, precisamente, no el Heidegger funcionario, vendido, venal, sino el Heidegger filósofo, con una aplicación de su filosofía de la muerte y de la comunidad radical al movimiento político, al fenómeno, ¿no?, del ser que él veía en el movimiento nacionalsocialista. Incluso no deja de haber una cierta paradoja para mí en que alguien con la mentalidad rigurosa, digamos, incluso un poco estricta de Manuel Sacristán se enfrasque en una figura tan absolutamente desbocada, desmesurada, que rebasa cualquier frontera como es la de Heidegger, ¿no? A mí siempre me gustó de Manolo que él distinguiera claramente, ¿no?, entre bueno, pues por una parte la importancia filosófica de Heidegger, poca o mucha, buena o mala, ¿no?, y por otro lado sus impresentables actitudes políticas, ¿no? Pero mezclar las dos cosas siempre me ha parecido mal, ¿no? La lucha que Manolo Sacristán entabla contra esa mistificación del concepto de verdad y la defensa que hace de esa racionalidad modesta, sencilla, humana, pero que es lo único que nos sirve para
para saber en dónde estamos, para saber lo que tenemos que hacer, para conocer el mundo y la vida. Esa lucha es, a mí me parece, ejemplar, no tanto desde el punto de vista sociológico, histórico, como queramos, sino también desde el punto de vista de la filosofía misma. La filosofía era, entre otras cosas, una tendencia, un apego a saber entender, a saber dónde estamos, a saber cuál es la situación en el sentido topológico y mental de los seres humanos en el mundo. Y en ese sentido, repito y concluyo sobre este libro, que en el que nos podríamos enrollar mucho y muy largamente, pues es una de las muchas y grandes cosas que en él afloran y que en él todavía viven. Son flores intelectuales que en absoluto se han marchitado, pero no porque hayan perdido vida, porque no se han convertido en flores de plástico, sino porque su poder y su perfume intelectual, digámoslo así, ya que estamos con el ejemplo de las flores, sigue siendo percibido por los que queremos entender y sabemos o intentamos saber leer. Sacristán va endevinar de seguida que tots seríem heideggerians al cap de pocs anys, sense haver-lo llegit, perquè és massa espès Heidegger per la majoria de la gent del nostre temps. I amb tot, darrere de nostra, darrere de qualsevol sensibilitat pseudomística o esotèrica del nostre temps, darrere de les intuïcions de l'esteticisme actual, neoromàntica, que apareix des de fa més de 25 anys, darrere, sens dubte, que hi ha Heidegger, és l'home que tothom respira sense haver-lo llegit. Sacristán té el mèrit extraordinari d'haver-lo intuït i d'enfrontar-se amb ell per preparar-se per al futur. Ell mateix, en persona. Té la desgràcia, però, quina? De que va escriure una tesis doctoral sobre Heidegger en el moment en el qual, dins l'àmbit d'idees europeu, Heidegger estava desapareixent del mapa. El sorgiment dels cismes de tota aquesta època, del qual, però, evidentment, podem col·locar-lo amb ell com un dels representants, si es vol, encara que jo considero que és un representant crític de moltes d'aquestes corrents, ell va fer que quedés obnubilat, que quedés ocult el treball que ell va fer sobre Heidegger durant molts anys. Quan retorni de nou, pràcticament a partir de mitjans dels 70, una nova sensibilitat d'època que permeti la recuperació de Heidegger, el sacristán ja està en aquell moment amb altres aventures, molt més de caràcter ecològic, i faran que el seu estudi sobre Heidegger, pràcticament fins després de la mort de Manolo, no sigui aprofitat en el nostre moment, en el nostre temps. Por ejemplo, el final, el párrafo final del libro sobre Heidegger es, en mi opinión, magistral. Y además resume un poco todo lo que estamos diciendo y resume algo de la personalidad de Manuel Sacristán y resume algo de su lucha por la racionalidad, como se plantea en todo este libro. Dice, por eso, son las cuatro últimas líneas, o cinco, cuatro exactamente, por eso no es de esperar que el hombre interrumpa su diálogo racional con la realidad para entablar ese otro diálogo en la historia del ser, son las comillas del texto de Heidegger, y diálogo en la historia del ser, se cierran las comillas, cuyos personajes se niegan a declarar de dónde reciben la suya. No me digas que no es un párrafo espléndido de precisión y de elegancia, y de buen escribir, de belleza en su precisión, en su limpieza, cuyos personajes se niegan a declarar de dónde reciben la suya. Esa es la última línea de este estupendo libro. Pero vamos, fue uno de los casos paradigmáticos, ¿no?, de cómo se cubrían las cátedras durante la época franquista o nacional católico escolástica.
Es decir, los que yo sepa, los candidatos eran sacristán, Manuel Garrido y Jorge Pérez Ballestar. Jorge Pérez Ballestar provenía de Navarra y su mayor mérito era un intento de refutación del teorema de Gödel, una cosa absolutamente un despropósito. En el caso de Manuel Garrido no se conocían sus labores en lógica, y en el caso de Manuel Sacristán era precisamente el único que por entonces había salido a estudiar al extranjero lógica, es decir, el único no autodidacta en esta materia y el único naturalmente preparado para dar para impartir esa materia. Bueno, según mis noticias, fue una decisión ideológica y absolutamente inquisitorial, en el sentido más estricto de la palabra. La cátedra de 1962 es una cátedra que tiene una importancia singular en la historia de la lógica en España, porque a partir de ella la lógica contemporánea, o la lógica matemática, sí que tiene un impulso importante dentro de nuestro estado, ¿no? Es a partir de la revista también Teorema, a partir de los simposios de lógica y filosofía de la ciencia que se hacen allí en Valencia, que sin embargo sí que es muy controvertida, ha tenido muchos elementos criticables. En el momento que te acercas un poco a esta oposición, pues empiezan a surgir, ¿no? Desde la Espasa Calpe, a Muguerza, Emil Lledó, Luis Vega, Alfredo de Año, etc. Jo vaig conèixer personalment i vam conviure molt durant un mes i mig a la Residència d'Estudiantes de Relacions Internacionals de Madrid, on jo havia anat per estudiar amb Aranguren, i ell hi era per fer unes oposicions que es va presentar en Fernando Garrido, que era un noi que es van inventar per oposar-lo a ell. A mi després em va passar el mateix, amb oposicions, i que l'apoyàvem, li anàvem a fer gruix, a l'Aranguren mateix, al Castell Alpí i jo. Jo era més petitet, anàvem a les oposicions a fer acte de presència i xiular una mica, perquè era molt clar que no li donarien. Va fer unes oposicions magnífiques, les dos. Em sembla que va poder llegir dos, el primer exercici i el segon. Los trabajos que presentan es Manuel Sacristán, presenta 8 trabajos, de los cuales son las ideas gnoseológicas de Heidegger, las ideas gnoseológicas de Heidegger está publicado por la Delegación de Barcelona del Instituto Luis Vives del CSIC. Después son apuntes de fundamentos de filosofía, que bueno, en estos del tribunal dice que en esto se otorga una gran importancia casi excluyente de cualquier otro tratamiento al método formalista y calculatorio, pero dice como afrenta. Hay que entender que en esos momentos después un artículo que sacó en Convinio en lógica formal y lógica y filosófica en la obra de Scholz, la filosofía desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial hasta 1958, lo que sacó en la enciclopedia Espasa. Aquí lo que ellos dicen, que el tribunal, la valoración que hace es que el carácter expositivo indica una buena preparación instrumental de su autor, aunque sea muy discutible la proporción que desde el punto de vista de la extensión dedica a las distintas corrientes filosóficas. Después presenta 3 traducciones desde el punto de vista lógico de Quine, Historias y filosofía de la ciencia de Hull, La economía como ciencia de Papandreou, y el trabajo inédito que había que presentar para la oposición, que es sobre el cálculo universal de Leibniz en los manuscritos 1-3 de abril de 1679. El sacristán estuvo muy bien, habló muy bien, se expresó con mucha claridad, hizo unos ejercicios con rigor para cualquier estudiante, digamos, medianamente listo que pudiera seguirlo, podía ver su aplastante superioridad con respecto a los demás contrincantes. Y estaba claro para toda persona con un mínimo, no digo de conocimiento, que el mío era nulo, porque yo era un estudiante entonces de primero o segundo de la carrera y no tenía ningún conocimiento filosófico, ni menos lógico-matemático, pero simplemente de percepción inteligente era obvio que Manuel Sacristán era el candidato que merecía ganar. Y
No ganó, evidentemente. Y bueno, el día 12 de junio, en sesión cerrada, van a hacer la votación los señores jueces. Para esta votación, en teoría, cada miembro del tribunal tenía que realizar un informe y presentarlo al tribunal, y de todos esos informes se producía la votación, ¿no? Cada uno ponía su postura, debatía y al final se votaba. En este caso, lo que se hace, no sé si en otros casos, lo que se hace es, hay un solo informe que está firmado por todos los miembros del tribunal. En este informe hay algunas cosas que se pueden más o menos leer, porque bueno, sobre todo aparecen las valoraciones al doctor Sacristán, al doctor Garrido, al doctor Pérez Ballester, que van a ser lo que avalen después la votación del día 12 de junio a las 8 de la tarde. Entonces, del doctor Sacristán dice que el muestra de dominio de las técnicas. Del doctor Sacristán dice que muestra dominio de las técnicas actuales del cálculo lógico y una cierta orientación al tratamiento histórico de las cuestiones, dentro de un concepto general de la lógica en que pretende armonizar los conceptos fundamentales de lógica clásica o intencional con los resultados de la lógica simbólica. Este intento se hace en la memoria objeto del segundo ejercicio, pero se presenta más bien como un deseo a realizar, más que como una concepción coherente y capaz de informar los trabajos, los concretos trabajos de investigación y la enseñanza de la disciplina. Así, por ejemplo, en el tercer y cuarto ejercicio, el tratamiento dado a las lecciones que tenía que desarrollar fue exclusivamente formalista y simbólico, mientras que en los ejercicios quinto y sexto se orientó más bien al tratamiento mixto, de carácter histórico, con análisis formal, con añadidos formalistas, pero sin que ninguno de los cuatro ejercicios citados se viera en un trabajo efectivo o en ejercicio. La concepción de la lógica postulada, la concepción de la lógica postulada en la memoria objeto del segundo de ellos. Eso, más bien lo que vienen a decir es que el doctor Sacristán se dedica a hacer lógica formalista y simbólica, ¿no? Las suposiciones de Manolo me devolvieron abruptamente a la realidad, ¿no? Claro, y fue en esa ocasión cuando le conocí, ¿no? Le conocí en la facultad, en su primer ejercicio de oposiciones, ¿no? Me lo presentó Víctor Sánchez de Zavala y estuve asistiendo a toda la oposición, ¿no? Y claro, conforme se fue desarrollando, pues me fui convirtiendo sobre la marcha en partidario de Manolo frente a su contrincante, frente a Garrido, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, cuando la oposición acabó, pues en lugar de ir a la cena de homenaje a Garrido, pues me fui con Víctor Sánchez Zavala y con Paco Gracia a cenar con Manolo a solas, ¿no? Claro, porque, ¿no? Y salimos del aula, ¿no? Pues dando un portazo, ¿no? Comandados por Aranguren, ¿no? Y que también bajó a tomar partido por Manolo, ¿no? Y bueno, allí, de todos modos, Manolo Sacristán en estas oposiciones pues trató de presentar su cara más inocente, digamos, o más suave. Es decir, que él, por ejemplo, aunque sabía mucho de lógica matemática, trató de esconderlo, y entonces en realidad en las oposiciones él hablaba de lógica escolástica y de silogística, y citaba en latín a Juan de Santo Tomás, en fin, hacía las cosas que se suponía que había que hacer para congraciarse con el tribunal, pero no le sirvió para nada. Y por ejemplo, en una de las intervenciones, alguien del tribunal le echó en cara que en un artículo que había escrito para la Enciclopedia Espasa, en el cual pasaba revista a la filosofía, no sé, a los 15 años de filosofía después de la Segunda Guerra Mundial o algo por el estilo, pues que él dedicase mucha extensión al marxismo y a la filosofía analítica, y le preguntó ahí en la oposición que cómo justificaba que dedicase tanta extensión a estas cosas tan malas y tan... Y Sacristán allí pues trataba de salir por la tangente. Pero bueno, el caso es que la oposición está Sacristán, con aquel tribunal Sacristán no podía ir, un tribunal hecho no a favor de alguien, sino en contra de Sacristán. El día 12 de junio a las 8 de la tarde, donde ahí sí que es a puerta abierta, de eso sí que han hablado, y el señor secretario, es decir, Alfonso Candado, vota por don Manuel Garrido, don González Álvarez vota por don Manuel Garrido, don Leopoldo Eulogio Palacios vota por Manuel Garrido, Lucio Gil Fagoaga vota por
Jorge Pérez Ballestar y el presidente José Cosgrove vota por don Manuel Sacristán Luzán. Claro, ahí se... Bueno, después la posterior orden ya aparece el 13 de junio de 1962, donde se le nombra catedrático a Garrido. Claro, de esta votación surgen diferentes cuestiones, ¿no? Primero, fue una votación, digamos, para quedar bien con todos. Había que reconocer a todos su trabajo. Entonces, tres votan a uno, ya tiene la mayoría, y los otros dos por quedar bien a estos dos. Lo terrible de este asunto es que los que votan por Manuel Garrido son los que tienen relación sobre todo con la lógica, o al menos con Leopoldo Eulogios. Si uno de ellos hubiese apostado por la lógica formal, por la lógica que se estaba haciendo en el resto de Europa, excepto aquí, hubiera habido un empate, porque hubiese sido sacristán con otro, y sin embargo aquello no fue así. Bueno, la historia es la que es, entonces estas cosas hay que asumirlas y bueno. Ell sabia que aquí no tenia cap possibilitat, perquè de fet, doncs, els que teòricament eren allò persones properes a posicions democràtiques, d'aquests catòlics progressistes i tal, de totes maneres li havien deixat clar que en unes oposicions no el votarien mai, o sigui que això ell sabia que no. Sé que des del punt de vista personal eso le tocó, en la medida en que en aquel momento pues Manolo estaba viviendo de un sueldo miserable como ayudante o asociado, no recuerdo exactamente, en la universidad, y naturalmente tenía que dedicarse a otras cosas, y esas otras cosas eran traducciones y trabajo editorial. Para un hombre que además dedicaba una parte importante de su tiempo al trabajo político comunista, clandestino, antifranquista, pues naturalmente aquello fue un golpe, porque tuvo que reestructurar sus expectativas de vida. De todas maneras, con los años, quiero decir que ese golpe lo superó bastante fácilmente. Todas las conversaciones que recuerdo haber tenido con él ya en los años 70 sobre este asunto, pues adoptaba más bien un punto de vista irónico y distanciado, ¿no? Lo consideraba, pues bueno, parte de algo cuya víctima no fue solo él, sino también otras personas dentro del sistema dictatorial entonces existente. Jo penso, però tal vegada estic posant el meu pensament darrere els seus plantejaments, que Kuhn havia tingut un paper força suggerent per posar de manifest la vessant, gairebé es podria dir bujeriniana, que havia darrere la ciència. Però no sé si li donava un gran valor. És a dir, que estava molt bé que s'hagués escrit i s'hagués publicat i es posés de manifest que no hi havia ciència pura, que en tot cas sempre hi havia connotacions amb el pensament científic, i que sempre hi havia dimensions morals, dimensions socials darrere del pensament. Ara, si això obria una gran porta a noves recerques, això jo tinc dubtes de que ell li hagués causat un gran entusiasme. Tenia simpaties per la figura de Popper, a pesar de que políticament estava molt lejos de Popper, però tenia respecte per la figura intel·lectual de Popper. I l'estructura de les relacions científiques jo crec que la saludo com una obra representativa de algo en lo que llevaba ya mucho tiempo trabajando, que era la unión de las dos dimensiones en la aproximación a la ciencia, la sistemática y la histórica, digamos. Es decir, la lógica interna de la ciencia, pero también todos esos otros aspectos que finalmente le llevarían a decir que la verdadera filosofía de la ciencia de nuestro tiempo era la política de la ciencia. Pero sin alguna finta relativista y delicuescente que podría derivarse de algunas lecturas posibles, no digo necesarias, sino posibles, de la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn. Él no apreció ese
ese giro de la filosofía de la ciencia, ¿no? De hecho, creo que una de las últimas cosas que escribió en su vida fue el prólogo a la traducción que hizo Miguel Candel de los escritos, de una parte de los escritos filosóficos en los cuadros de cárcel de Gramsci. Y ahí, si ves ese prólogo, el final, que alude a Kuhn, comparándolo con desventaja con Gramsci, suelta un tremendo rebencazo contra lo que él, no en ese prólogo, pero en, digamos, de modo festivo, en la conversación personal, llamaba el oligocunismo, ¿no? O sea, él anticipó que la filosofía del conocimiento y la filosofía moral iba a tener una deriva relativista, ¿no? Que le parecía tonta, ¿no? Y tonta sobre todo en la medida en que, como en el caso de Feyerabend, combinaba esa deriva relativista con posiciones, digamos, supuestamente críticas del statu quo, de la cultura capitalista. Eso le parecía peligroso. Una cosa es la ciencia, otra cosa es los filósofos metidos a hacer filosofía normativa de la ciencia, ¿no? Que es lo que hacían los metodólogos, ¿no? Pero comprobé que Manolo no era nada partidario de Kuhn, ¿no? Por lo menos cuando yo discutí con él alguna vez o hablamos con él, ¿no? Él en eso era más racionalista crítico, no necesariamente en el sentido popperiano, ¿no? Pero más partidario, digamos, de la posición heredada, ¿no? Como se la ha llamado, ¿no? que los cunianos, ¿no? Y por ejemplo, aunque él promovió que en España se trabajara sobre sociología de la ciencia, ¿no? No creo que nunca hubiera suscrito nada de programas fuertes, relativistas, ¿no? De esas corrientes de sociología radical de la ciencia, ¿no? Me da la sensación de que no, de que él en eso era más clásico, ¿no? ¿No? Evidentment que això es dona a la vegada amb una situació en la qual la Popper, en la seva distància ideològica, permetia destacar en Manolo Sacristán, per mi, un dels seus encants. És de que justament Manolo tenia una hipersensibilitat cap als personatges o les línies de pensaments que eren molt oposades a les seves. Justament, potser de la seva capacitat de diàleg, expressava sobretot la capacitat de rescatar la veritat dels pensaments que menys en sintonia semblarien oficialment amb ell. I en canvi, Sacristán era més aviat sempre desconfiat respecte als pensaments o als autors que massa haurien de ser els seus o amb els que s'hauria de trobar en sintonia. Amb això Manolo mostra molt bé un gran sentiment crític, on a vegades, no només en la vida real, sinó en la vida intel·lectual, són molt més perillosos els amics que els enemics. Perseguir un llibre, el Manolo em va ensenyar a llegir, per exemple, a perseguir un llibre, a perseguir un argument, això com un gran professor. Tampoc era especialment pedagògic, era testimonial, amb el fet que tu, allò que diuen que els ensenyaments de l'edat mitjana, no es transmetia el know-how, no el know-what, es transmetia la manera d'operar, de manipular, doncs l'impressionant del Manolo és com agafava el llibre, com més que el que digués, deies, ah carai, es pot llegir així, pots mirar les coses al descantell, pots treure-li suc, això que jo passava per sobre, aquí t'hi pots quedar mitja horeta i poder perdràs menys el temps, mitja horeta amb això, que passant-te llegint 20 pàgines en aquesta hora. Tot això jo ho vaig veure in fieri, que diuen els filòsofs, en la pràctica, amb el Manolo. Bueno, pues de alguna forma en esa atmósfera de la España o de la Barcelona de los años 70, ahí estaba también
en un frente muy concreto, sacristán. Y no es solamente que la coyuntura política haya cambiado, es que toda la atmósfera ha cambiado. Y ahora ni siquiera nos atrevemos a hablar de los intelectuales. Enunciados del tipo "la función de los intelectuales" nos parece como en sí mismo un enunciado rancio. Y el caso es esto, es que dejamos sin pensar una cuestión que necesita ser pensada. Y es qué sentido y qué función tiene el filósofo, el escritor o el que sea cuando habla en voz alta en medio de la plaza pública. Y eso, sacristán, lo hizo y lo hizo de una manera decidida. Una razón más todavía para seguir admirándole. Ah, bueno, no, y en cuanto a la polémica con Gustavo Bueno, bueno, me parece que ahí, bueno, toda la razón le asistía a Manolo, ¿no? Y que la propuesta de Gustavo Bueno era absolutamente retardataria, vaya, ¿no? ¿No? Y bueno, pues no hay más que ver las trayectorias de uno y otro, ¿no? Lo bueno es que este es un asunto del que yo prefiero no hablar, ¿no? Yo una vez participé en un homenaje a Manolo Sacristán en la Complutense, en el que también intervino Gustavo Bueno, ¿no? Y bueno, la conclusión que saqué era que según Gustavo Bueno, la única el único papel que histórico que Manolo Sacristán desempeñó en la filosofía española era haber participado en la discusión con él, ¿no? Acerca de la concepción del filosofar, ¿no? ¿No? Y bueno, yo creo que Manolo Sacristán, cuando publicó su panfleto y luego se vio asediado por ese tipo de contestación de Gustavo Bueno, pues que, bueno, le debió de sorprender, ¿no? Tomarlo como algo pintoresco y no le hizo maldito el caso, ¿no? Cosa que hizo bien, ¿no? ¿No? ¿Mm? No recordo cap comentari sobre la seva polèmica, que mai va ser polèmica, amb Gustavo Bueno. No? Una cosa que a mi em va sobtar, jo que vaig conèixer bastant la biblioteca de Sacristán, perquè jo vaig estar vivint fins i tot en aquella casa quan Sacristán estava a Mèxic, i jo preparava les meves classes allà i feia servir els llibres que ell tenia. No? L'exemplar del llibre amb el que Bueno contestava el pamflet de Sacristán no el tenia Sacristán a la seva biblioteca, no hi era. No hi era. Jo em vaig assabentar d'aquella controvèrsia, d'aquella polèmica, indirectament perquè el Jacobo Muñoz em va ensenyar el llibre i em va explicar el que hi havia al darrere, perquè Jacobo Muñoz va ser també un professor meu a la facultat i un dia m'ho va explicar, però jo no ho sabia, per boca de Sacristán. Era molt... Amb això també jo crec que forma part d'aquell element d'austeritat en el tracte, no? El tenir una relació amb la persona que tenia al davant, de parlar de coses, de parlar d'idees, no? Però d'intentar dispersar el mínim possible aquell debat o aquella discussió amb elements indirectes, amb elements externs, no? O sigui, si feia falta treure una cita o comentar alguna cosa, algú es feia, no? Però intentar objectivitzar al màxim la discussió al voltant d'un tema, al voltant d'una obra, no? Però no anar a referències indirectes, no? Perquè Manolo aveva una visione assolutamente critica della cultura, sapeva che la cultura non si divide a pezzi assegnando un pezzo a una istituzione e un altro pezzo a un'altra istituzione. La teologia deve far parte delle conoscenze, delle riflessioni di tutti quelli che si considerano intellettuali, cioè portatori di una volontà di controllo critico della realtà. Tra l'altro poi Manolo sapeva benissimo che la letteratura spagnola aveva nella scrittura e nella ricerca teologica uno dei suoi punti di massima importanza. Manolo era, tra gli intellettuali spagnoli che ho conosciuto, quello che forse meglio conosceva e controllava i mistici spagnoli del Cinquecento, cioè ancora qua dei libri che lui mi ha regalato, i mistici francescani, che conosceva perfettamente Giovanni della Croce, come testimoniano i suoi scritti, e Luis de León, e lui sapeva che attraverso le scelte teologiche Luis de León e Juan de la Cruz esprimevano le loro scelte rispetto al mondo nel suo complesso, perché la teologia è un linguaggio che porta in sé un significato storico totale, pieno. Este trabajo es una verdadera pena que no se haya conservado en su integridad. Yo lo tuve entre las manos. Constaba de dos partes, la primera, la que se ha publicado,
hay una crítica excelente de los de las principales filosofías jurídico-políticas de los años de la posguerra hasta los años 60, muy bien vista, estupenda, es lo que conocemos, y una segunda parte que intentaba ser constructiva, pero que no estaba conseguida a mi juicio, ¿no? Y Manolo me regaló el original y yo estúpidamente, sin hacer copia, porque en aquellos años no teníamos ni fotocopiadoras, en un momento determinado en que él lo necesitaba para publicarlo, se lo devolví y él rompió la segunda mitad. No estuvo de acuerdo un poco con el juicio, pero no soy capaz de reconstruir esa segunda mitad, ¿no? Desde el punto de vista de la crítica era un papel, un texto sensacional, de los más bonitos que yo haya podido leer de filosofía del derecho. Desde el punto de vista constructivo tenía más problemas. No sé si s'ha oblidat o no, el sacristán, a part de la seva vessant política, era un home d'una extraordinària cultura, havia llegit molt. El seu anàlisi de literatura i filosofia, doncs ara mereixerien opinions irregulars, alguns són més fins, altres menys fins, però era un home d'una cultura inusual, extraordinària, o sigui, que valia la pena. A part d'això, era un home d'una potència intel·lectual que a mi m'agradava molt, malgrat que hi havia una vessant d'aquesta potència que segurament va ser un dels factors que a mi em va fer allunyar-me del grup, i és que era una vessant que podríem dir aniladora i vampírica, en el sentit de que tenia un important poder de possessió sobre els que estaven al seu voltant. I això a mi no m'agradava, o sigui, m'agradava el poder mental que tenia, però no m'agradava la vampirització que emanava d'aquest poder mental, o almenys no m'agradava per mi. Bueno, Sacristán, una de las coincidencias que teníamos Sacristán y yo es que a los dos teníamos mucha simpatía por lo que podríamos decir la racionalidad o el ideal de la racionalidad, y entonces él tenía mucha antipatía por todos los irracionalismos, y en concreto le irritaba mucho que una cosa tan precisa y tan racional como el teorema de Gödel fuese utilizada a veces por los irracionalistas, digamos, para atacar a la ciencia y decir que nada tiene sentido. Podríem tornar a la qüestió de manca de sentit de la realitat. Jo no penso que aquest fos el problema del sacristán. Ell tenia un gust pels detalls derivats de la... Clar que els detalls tampoc són la realitat completa, no? Més aviat és la capacitat de síntesi sobre els detalls, però ell tenia un gust pels detalls sobre qüestions de realitat quotidiana, fins i tot diria a peu de carrer, molt notòria, molt notòria. Entre altres coses perquè li interessaven coses molt diverses. Això no vol dir tenir sentit de la realitat. Qui és que el té sentit de la realitat? Ja m'explicaran qui es podrà posar a penjar el diploma d'haver tingut sentit de la realitat si repassem el que tots plegats dèiem en determinats moments i el que han estat les coses després. I molt poca gent es podrà atorgar aquesta l'honor d'haver tingut un gran sentit de la realitat. Però en el seu cas, aquesta aparent paradoxa de poder mantenir perfectament davant d'un auditori qualificat un nivell d'extracció elevadíssim a les seves conferències sense cap defalliment del començament fins al final, i a la vegada fer-les extremadament rigoroses, però jo diria que perfectament entenedores per una persona culta que volgués seguir el fil de raonament a aquest nivell. Hi ha coses que no es poden explicar de manera trivialitzada, és a dir, està clar, i ell amb això no admetia concessions, igual que en els seus textos. Però els seus textos, que la gent diu que són difícils de llegir, no ho són difícils de llegir. Els textos de Manuel Sacristán no són difícils de llegir. Yo la verdad es que no quisiera que pareciera una especie de elogio demasiado entregado, de elogio incondicional, pero yo no creo que en Sacristán hubiera trabajos menores. No creo. Otra cosa es que Sacristán pudiera tener más interés en unos objetos teóricos que en otros. Pero yo creo que Sacristán también, en ese sentido, cuando pensaba sobre otras cuestiones, él era muy consciente de que ejercía de filósofo.
Otra cosa es que, insisto, esos objetos teóricos se les conceda mayor o menor importancia. Otra cosa es que nosotros podamos estar de acuerdo o nos pueda parecer mejor o peor el análisis que él hace, yo que sé, de Goethe o lo que sea. Pero me parece que esos textos, si más no, creo que son muy útiles para terminar de, como de cuadrar el dibujo de sacristán, ¿no? Para hacerse una imagen más, más completa, más cabal, más coherente del personaje. Yo en ningún caso, yo con esos textos, que no son textos que no son textos que yo haya subrayado para entendernos, pero he tenido la sensación de leerlos con el mismo provecho con los que he leído todos los demás. Pero no lo digo solo por sacristán, es que lo diría de cualquier autor al que yo estimara. Ahora me venía a la cabeza pues algún texto que le he leído, ya que lo mencionábamos hace un momento, a Emilio Lledó comentando un cuadro del Museo del Prado, etc. Y aunque él también haya dicho que, bueno, eso es un encargo para un programa, para una exposición, etc., al final el filósofo está ahí. ¿Sí? En el fondo, el filósofo, si es un filósofo de una pieza, nunca es un filósofo de encargo, ni siquiera aunque él se haga el encargo a sí mismo. Y yo creo que con sacristán pasa esto. Manolo tenía, yo creo que por la domesticación espléndida que tenía de su mente, por haber sido un pionero en la lógica formal, pues tenía, a mí me sorprendía mucho, tenía una precisión como si se supiera de memoria muchas veces, y que no era verdad, vamos, que una precisión extraordinaria y una fluidez, pero al mismo tiempo tenía el encanto del carisma que tenía como comunicador. O sea que es verdad que hablaba con esa precisión y ese rigor, pero no era un lenguaje escrito. No, era había el latido del tiempo, el latido de la vida, el momento concreto en el que se estaban emitiendo esos fonemas, los que se traspasaban a su comunicación, y de ahí su carisma indudable. Ahora, eso sí, era asombroso, y alguna vez lo comentamos, se lo dije, era asombrosa la enorme claridad y lucidez cuando hablaba, digamos, ex cátedra, en el sentido más modesto de la palabra. I ell era extremament directe. I sempre me'n recordo, jo he intentat, en la meva pròpia docència, fer el mateix, en la gran senzillesa que explicava coses molt complexes, com dialèctica. I jo em vaig quedar molt impressionat quan ell, referint-se en el text dels capítols del Capital, en què explicava el significat de dialèctica i de, bueno, suposeu de que un capataz està fent una funció necessària, que és la coordinació de la fàbrica, però a través d'aquella coordinació està intentant controlar els treballadors. Aleshores, fa dues coses diferents, però que una està en l'altra i una configura l'altra. Aleshores ens deia, veieu, això no és un pensament lineal, sinó que són dues coses a la vegada, i que sigui una o l'altra depèn del context que la determina. Jo em vaig quedar tan enlluernat, era tan clar, que a partir d'aleshores ja veia que el de té que ser una cosa o una altra, típic del pensament lineal, no encaixava en el que jo anava veient en el món. Sigo pensando que Manolo escribió mucho menos de lo que podía haber escrito, que publicó muchísimo menos de lo que escribió, y que es difícil hacerse una idea de qué representaba intelectualmente Manolo Sacristán solo leyendo lo que ha quedado. Leyendo lo que ha quedado, uno puede llegar a la conclusión de que seguro que ha sido uno de los grandes filósofos o pensadores, o como queramos decir, de este país en este siglo, ¿no? Pero eso es insuficiente. Todas las personas que hayan conocido a Manolo Sacristán dando clases o relacionándose personalmente, etc., tienen siempre en la cabeza la idea de que él lo que escribió solo está una parte, y una parte pequeña de lo que pudo haber sido su legado, ¿no? A mí me parece que su talento filosófico era de primer orden. Es decir, yo creo que acabo de cumplir 50 años, yo creo que es una de las
dos o tres personas con mayor talento filosófico que he conocido en mi vida, muy, muy por encima de gente que es muy célebre, ¿no? La cuestión ahora de dar nombres para que no parezca esto una truculencia mía, ¿no? Me parece que tenía un talento fuera de serie, era extraordinariamente inteligente, era extraordinariamente sensible, era extraordinariamente perceptivo, procesaba muy bien la información en muy poco tiempo, era muy, muy dúctil, para nada era cerrado, era capaz de asimilar argumentos nuevos, incluso argumentos procedentes de tradiciones muy, muy distintas, y finalmente se podría decir con un poco de cursilería que su vida fue trágica, puesto que no dejó una obra a la altura de su talento. Pero para quitar cursilería a esto y tal vez para mitigarla al sentido de tragedia o para ampliarlo, quién sabe, se puede decir que en esto no se diferencia de otros grandes talentos del siglo XX. En la introducción de la filosofía analítica fue decisivo, aunque solo sea porque nos puso a disposición de muchos, sobre todo a las generaciones anteriores, buena parte de la filosofía de la ciencia de curso, como simplemente como traductor, ¿no? Y como pues de la filosofía analítica, la filosofía de la ciencia que se estaba haciendo en las universidades anglosajonas. Incluso, en algún sentido, él hizo por sí solo una tarea comparable a lo que tardaron mucho en hacer en Francia. Eso habría que mirar la cronología, pero no estoy seguro que, bueno, en el caso de Popper, tardó mucho en entrar Popper en Francia, es un indicador. Aquí no lo hizo, la traducción no es de Manolo, pero sí que introdujo textos de calibre parecido, por lo menos del mismo peso en la tradición anglosajona. Y en ese sentido, en proporción de herramientas y útiles a una generación, sacristán fue importante como traductor. Luego, además, fue de los primeros que trató de mostrarnos que no había una esquizofrenia, y yo creo que eso fue el peso más importante, entre ser radical políticamente y ser pulcro analíticamente, ¿no? Y això també per nosaltres va ser una lliçó fonamental, és a dir, ell apreciava enormement el coneixement tècnic, i en tècnic en el sentit filològic, és a dir, de qualsevol camp on hi hagués una fonamentació rigorosa. Jo diria que ell tenia una aversió visceral per coses aparentment més pròximes, però molt de bla 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 hispànic, i en canvi una obsessió molt forta i en perquè qualsevol treball intel·lectual tingués la base tècnica i filològica, empírica, filològica i tècnica, indispensable perquè fos una cosa formalment elaborada. I aquesta obsessió ell la tenia molt gran, i per això ell sempre ens deia: no llegiu aquestes coses, llegiu els clàssics. Sino que hay también otra cosa en la que él insistía mucho, ¿verdad? En que esta ruptura entre ciencia y ética, ¿verdad? Ruptura entre ciencia y compromiso sociopolítico-social, que se dio sobre todo en el desarrollo científico del siglo XX, había que superarla, y que una reformulación del programa marxista tenía que pasar por ahí. Tenía que regresar a aquella unión entre ciencia y ética, entre, como él dijo alguna vez a propósito de cómo se encuentra en Aristóteles, ¿no?, entre lo bueno y lo verdadero, y que estuvo presente en el desarrollo científico hasta el siglo XIX. Y una de las probablemente peores obras del siglo XX fue precisamente una ruptura, romper eso que estaba unido, ¿no?, y que tiene que ver precisamente con esta tesis sacristaniana del desarrollo de las fuerzas productivas destructivas. Me parece que un gran germen de este carácter destructivo de las fuerzas productivas tiene que ver con esto, con el hecho de que la ciencia se ha separado de una ética, ¿verdad?, de lo bueno que existía, por lo menos hasta el siglo XIX, ¿no?, muy probablemente.
y era en consecuencia la búsqueda de una nueva síntesis, ¿no?, entre lo bueno y lo verdadero, y era en consecuencia necesario repensar las ciencias sociales a la luz de estos garbanzos de a libra que Marx, que encontraba sacristán en Marx, ¿no? Entonces, que en síntesis, yo veo como una doble preocupación de sacristán: la de un científico, ¿verdad?, filósofo de la ciencia, que está atento a estos nuevos desarrollos de la ciencia de su época, y por el otro lado, la de un científico que tiene un compromiso social, que tiene un compromiso ético con la sociedad de su tiempo. Por ejemplo, una vez estuvimos discutiendo de el libro de Wilson, Sociobiology. Él le gustaba el aspecto sistémico, que creo que es muy interesante en filosofía, que no se da mucho, ¿no? Está más de moda lo analítico, por ejemplo, el marxismo analítico, que creo ha fracasado en su intento de tener una gran influencia por su individualismo ontológico, metodológico. Y él era una persona atraída por los grandes sistemas filosóficos, al estilo Aristóteles y así. Y claro, vio en Wilson algo parecido. Pero nosotros, claro, viniendo del mundo de la psiquiatría biológica y todo esto, lo veíamos como reduccionismo biológico con connotaciones de justificación de desigualdades. Y bien, pues no nos sentimos, no lo encontramos como una cosa desagradable que él le diese, encontrase algunos aspectos positivos a aquello. No ens interessava, perquè sempre l'havia interessat aquest intent de lluitar contra els excessos holistes, una paraula que es va posar de moda en aquella època, etc. I el que li interessava de Boulding era una reflexió efectivament per naturalitzar les ciències socials. En el fons, ell hauria estat enormement d'acord amb un programa que és un programa que venia de la pròpia escola de Viena, de Carna, però sobretot d'alguns menys coneguts, etc., d'Otto Neurath i de la vessant socialista de l'escola de Viena, del Cercle de Viena, que és tot el que tenia que veure amb els intents justament d'unificar les ciències. Quan alguns dels representants del positivisme lògic van cap a, després del nazisme, cap als Estats Units, intenten escriure l'enciclopèdia unificada de les ciències, doncs intenten plantejar això, un intent de que les ciències socials es naturalitzin més. Què és el que li interessava al Manolo? Al Manolo el que li interessava és que efectivament hi haguessin unes ciències socials dignes del nom de ciència, que fora de debats bizantins sobre si explicar o comprendre, intentéssim realment explicar coses amb el mètode que fos, diferent o no, però amb clau, diguem-ne, de ciència sòlida, real, etc., sense faramalla, coses buides. D'aquí el seu interès amb la crítica a la falsa sociologia, on tot valia, etc. Per això l'interès per una obra com Ecodinàmica, perquè és una obra sèria, sòlida, feta per la ciència social, en teoria més matematitzada de totes, l'econòmica, i per un economista prestigiós. D'altra banda, sensible a dos temes que al Manolo li interessaven especialment. Un, els temes ecològics i de la pau, i dos, una visió evolucionària i evolutiva del pensament, i fins i tot del pensament en ciències socials. Al mateix temps, li preocupava també, com amb tot, els excessos de simplificació d'obres com la de Kenneth Balding. Sí, bueno, y más bien de genética, ¿eh? Sí, ya lo creo. Siempre me preguntaba qué es lo que hacía. E incluso mi primera publicación, naturalmente, quiso tenerla enseguida. Luego, además, bueno, fue a mi doctorado, esto es claro. Pero estando yo en Alemania ya haciendo investigación, él, cada vez que yo volvía a España, en Navidad generalmente, pues sí, me preguntaba cómo iba y qué es lo que hacía, si le interesaba. Una vez me cruzó, tengo la carta, que no sé para qué lo necesitaba, me preguntó, pero no tiene nada que ver con mi investigación, que le diera un ejemplo de clasificación que no fuera dicotómica. La verdad es que no sé para qué lo quería, pero me lo pidió. Eso sí que me acuerdo, porque además he visto la carta en una pequeña nota que me dejó. Sí, se interesaba.
No era gens amb això escolàstic, diríem. Escolàstic en el sentit de seguir una escola. Estava... Jo la pena és que si hagués viscut uns anys més, jo crec que hagués arribat a construir una mena de teoria d'anàlisi de lo que representava la ciència actual. Perquè allà no es podia seguir analitzant com s'havia fet pues, en el segle XIX o a començaments fins a la Guerra Mundial, fins als anys 50. No? Sigui des del punt de vista dels anàlisis marxistes, pues, sigui en Bernal, com deia, en Harlan, o sigui des dels punts de vista pues, ja dels sociòlegs de la ciència, dels analistes purament empírics anglosaxons, etc. No? O sigui, jo el veia amb això, que és el que a mi m'agradava, realment, com científic. A vegades tens el problema de que quan estàs parlant amb... Pues amb un filòsof hi ha coses que les veus molt emmarcades. I per mi va ser sempre un gran descobriment pues, amb el Manolo, que fora, diríem, de les reunions formals, de seminaris o de qüestions d'aquestes, o inclús pues, amb aquestes reunions, era una persona molt oberta en aquest camp. Pues, ell deia, no, que es tenia que veure totes les variables i que la ciència és prou complexa. Té prous variables i prous condicionants socials i prous condicionants científics, econòmics, que hi ha tantes variables que estan intervenint que no es pot estar intentant aplicar quadres d'anàlisi antics. No? Aquestes eren les converses pues, potser que teníem en aquell moment, evidentment, era la qüestió de... estava arrencant la genètica molecular, tota la història nuclear, que ja venia d'abans, però era dins d'aquest mar. No? Qüestions ja més concretes, pues, pues no. En el cas de Manolo, jo crec que no. Jo crec que no. La funció aquesta d'ascensor a Manolo li anava molt malament. Era també excessivament visceral per exercir-la, perquè si alguna cosa no hi estava d'acord, ho deia. I ho deia molt, molt dràsticament. És a dir, no té mentalitat d'ascensor, té mentalitat de polemista, molt important, però un polemista que se l'ha de llegir sistemàticament com tremendament respectuós de la jerarquia científica. La jerarquia científica és la jerarquia fonamentada en l'obra. Manolo tenia una virtut, i és que assimilava, era molt empíric, i assimilava en seguida los resultados que se producían, los leía bien, ¿no? Y para él los hechos eran los que eran, y los números eran los que eran, y los datos eran los que eran, y a partir de ahí empezaba a pensar, ¿no? Pero no se peleaba con ellos y trataba de darles la vuelta. Y eso nos ayudó mucho a todos, y a él el primero, porque él digería enseguida los datos de la realidad. Yo he visto pocas personas que, hablando, dando conferencias o hablando sobre temas aparentemente muy alejados de lo que era, en fin, una tabla estadística, nos diera más información estadística sin utilizar un solo número. Y luego el otro elemento ya más teórico, esa acusación de neopositivismo, bueno, la verdad es que es una acusación, eso es lo que podríamos llamar la acusación que no cesa. Sobre todo hacia Sacristán, ¿no? Es decir, yo creo que esa acusación tiene mucho que ver con la ignorancia. Es decir, eso es manejar el tópico de identificar lo analítico en general con el neopositivismo, y además, para más inri, el neopositivismo en su versión más dura, más estrecha, más rígida, es decir, con Carnap. Y si me apuras, con un Carnap en particular. Entonces yo creo que eso, en fin, a mí me resulta un poco fastidioso, ¿no? Porque lo que prueba es, digamos, el largo recorrido y la larga vida que suelen tener los tópicos. A mí me parece que acusar de neopositivista a Sacristán y a ese texto es algo que está fuera de lugar. Pero es que incluso diría más, es que no es solamente una identificación estrecha, sino que además es una identificación estrecha y acrítica. Porque me parece que a estas alturas tenemos la suficiente perspectiva respecto al neopositivismo como para no andar utilizándolo siempre en términos peyorativos. Más bien yo creo que la cuestión era la política de la ciencia. Es decir, para escándalo de muchos, siempre decía que el problema de la técnica no es la técnica como tal, sino el uso que se hace de la técnica. Igual que el problema de la teoría, que una teoría no es por sí misma fijación de objetivos.
la fijación de objetivos para la aplicación del conocimiento teórico es una cuestión política. Y como siempre, eso se sostiene en una apelación a la conciencia lúcida acerca de los fines y, naturalmente, de los medios para conseguir esos fines. Por lo tanto, al final era un debate político, pero un debate político que no vulneraba lo que podríamos llamar la logicidad interna de la ciencia nunca. En aquellos años yo recuerdo que estábamos preocupados, los ingenieros y los técnicos que teníamos inquietudes reflexivas, siempre hemos estado muy acomplejados ante los filósofos, pensando que nuestras reflexiones eran inmaduras, que eran pues insuficientes, y recuerdo que le formulamos incluso la petición de decir, sería interesante hacer un contacto entre filósofos y técnicos para elaborar conjuntamente pues una filosofía de la técnica que nos orientes. Y entonces él contestó categóricamente rechazando esta posible vía. Nosotros estábamos deslumbrados entonces por Althusser, y en algún sitio he dicho que tire la primera piedra el que no haya seguido alguna vez una moda que viene de París, y veíamos como un modelo posible que los filósofos dictaran a los técnicos lo que tenían ellos que hacer y reflexionar. Él, por el contrario, se mostraba horrorizado ante esta posibilidad. Él ya había dado muchas muestras de combatir la estéril y vacía filosofía académica, y también nos había escrito, nos había dicho que no existía la filosofía sino el filosofar, y que por lo tanto estas reflexiones debían emanar de los propios técnicos. Y en este sentido, para nosotros fue, por un lado, una especie de pérdida del padre, que no nos iba a acompañar en nuestras reflexiones, pero por otro, asumíamos con responsabilidad y orgullo la tarea que nos venía después. Y en la conferencia del 79, pues vimos que él descendía en cierto modo a la arena, al combate, y que hacía un llamamiento a todos, a estudiantes, técnicos, hombres de letras, hombres de ciencias, ciudadanos en general, sindicalistas, para preocuparse de las desviaciones o derivaciones posibles de la ciencia y la técnica, y empezaba a acuñar entonces la idea de las no solo de las fuerzas productivas, sino de las fuerzas productivo-destructivas, y a empezar a preguntarse si es legítimo hacer todo lo que la ciencia es capaz de hacer, etcétera, etcétera. O sea que fue un poco en la línea de lo que estaba haciéndose en otros sitios, pero para nosotros, en cierto modo, le dio legitimidad, porque nosotros, es decir, nosotros digo los estudiantes rojos o los profes rojos jóvenes, siempre habíamos visto con una cierta desconfianza el ecologismo. El ecologismo venía de las universidades americanas, de las sociedades más desarrolladas, y lo veíamos como una posible trampa para desviarnos de los auténticos problemas, que eran los problemas del contenido de clase de la ciencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo es fa arribar els coneixements, que són multisectorials, no els pot fer una persona sol, com es fa arribar això tant als sectors socials implicats, als polítics, i que hi hagi una discussió sòlida? Es senten dir tantes coses disparatades o d'interessos fets que tens que preguntar-te a triar les coses que són tòpics o interessos de les coses que són reals. I per una altra hi ha una informació que no és coneixement, que és farfolla, per dir-ho clarament. La gent es posa a internet, veu alguna cosa i ja s'ho creu. Vull dir, com s'analitza el que és la informació? No és coneixement. Això està claríssim, no? I amb això doncs, eren temes que s'estaven, en aquell moment es començaven ja a esbrinar. Però això és el que comentava abans, de pensar que si en aquell moment, que en els anys 80 ja, 82, 83, etc., que es va començar, cada cop estava més interessat en Manolo Sacristán en temes d'aquest tipus, perquè ell considerava que eren una de les claus de l'evolució social i de quines posicions es podien adoptar doncs des dels sectors d'esquerra, sense entrar ja en que si eren un tipus o d'una tendència o d'una altra, no?